ya que está tomado, pa' poder decirte toda la cosa que me va a dar. Sé que no son hora de llamar, pero te vi linda. Hola, hola. Y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. Vamos a esperar a la DJ, que le demos la orden a la DJ, ya que empiece el coro. Ahí se está conectando. Hola, hola. Gracias por estar con nosotros, como todos los jueves en Son, Rumba y Café. Está la corazonada en altísimas. Y bueno, tenemos una DJ espectacular que nos puso una rola buenísima para empezar. No quisimos continuar porque luego nos van a silenciar, María. No, sí, sí, no lo podemos permitir. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Son, Rumba y Café. Como les dije, con una invitada sasasasasa. Tenemos muchísimo que platicar con ella. Yo sé que ustedes también están con el chismarajal pendiente, porque bueno, abogada, gran mujer, empresaria, embajadora, ¿qué más podemos decir? Gran mamá, gran amiga, un tesoro. Así que tesoro. Dejo que se presente mi reina querida. Adelante. Hola amigos, ¿qué tal? Muchos ya me conocen, y para los que no, soy Mariela Mayo Méndez, fui embajadora en el 2001, soy abogada, empresaria y madre de 3 hijos. Así es, unos hijos a los que quiero mucho y les mando abrazos, besotes a los 3, porque luego se me ponen celosos. Sí, yo, sí, hasta los que están grandotes se ponen celosos, los quiero, están en mi corazón y lo saben. Lo saben. Les cuento que íbamos a empezar el programa y ya yo tengo, por supuesto, mi equipo de producción y todo, y todo se empezó a destartalar. Dije, no, pero esto no es. No puede ser, esto no es, puede estar pasando. Como sea, damos transmisión. Así, aunque sea ese agarradito de la mano. Bueno, entonces vamos a empezar primero brindando por nuestra salud, por nuestra amistad. Despacito que esta copa, ay Dios, despacito que son bendito. Aquí tenemos una bebida espectacular, es agua de Jamaica, ¿verdad? Ay, que tengo aquí a mi Jamie, todo, ella es mi todo, mi flaquita Janet, besos, mi reina querida. Sí, tenemos transmisión, claro, está la corazonada y todo. Sí, sí, sí. Cortesía de PK Repostería de Diseño. Por supuesto, tenemos té de fresa con kiwi, eso estamos tomando. Entonces, bueno, PK de mucho corazón preparó algo muy especial, pero en las copas, que ahorita nos va a platicar mi amiga Mariela de su proyecto. Salud, amiga. Ay, pero se ven divinísimas y aparte queda delicioso, algo súper fresco ahorita para el verano. Salud, amiga, por nuestra amistad, nuestras vidas. Así quiero, es. Que gracias venga. Por tu programa y que vengan muchos éxitos. Y que muchos programas más estés aquí como invitada. Hoy anda ronquilla. Yo creo que le quedaría mucho de Alejandra Guzmán, pero no la vamos a esforzar. Otro día vamos a cantar. Hoy vamos a chismear en altísima. Está el coqueteo en alta en la mesa. Cuéntanos, amiga. Es que tengo mucho que preguntarte, pero vamos a empezar con lo más nuevo. Okay. Este proyecto que tienes, cuéntamelo todo, cómo surge. ¿Cómo se llama esto que nos estás presentando? Que al rato me voy a parar a mover la cámara. Claro, claro, claro. Para a ver si no terminamos así de... No, bueno, quienes me conocen saben que toda la vida me ha encantado decorar. Siempre he sido muy temática para lo que es la primavera, el otoño, para lo que es Día de Muertos, para todas las festividades me ha encantado decorar. ¿Sabes? Hemos hecho fiestas juntas. Así, y es que me encanta. Entonces, desde antes ya tenía yo esa inquietud y pues el año pasado surgió ya, definitivamente concreté el proyecto. Uh-huh. Mis hijos me alentaron, igual mi esposo, le agradezco el apoyo.
Me dijeron, bueno, si tanto te gusta adornar y decorar y ya tienes muchas cosas, ¿por qué no inicias con tu proyecto? Claro. Y así arrancamos, amiga. Entonces, ¿cómo se llama esto? Esto de decoración. Bueno, esta pequeña que tenemos montada ahorita es una mesa de picnic para dos personas. Puede ser como, por ejemplo, nosotras que somos amigas y queremos festejar, o simple y sencillamente pasar un rato agradable, una tarde de chicas, una noche de chicas. Puede ser para una persona, para dos personas, igual para matrimonio, para celebrar un aniversario de bodas, sí. Para pedir, para que sea tu novia, tu novio, una pedida de mano también. Tiene mucha versatilidad. Entonces, esto es un montaje de picnic para dos personas. De picnic. Tú así puedes ir a cualquier lugar. O sea, yo tengo un pequeño patio y ahí puedes hacer eso. Así es. Tú me llevas el mobiliario. Yo te llevo todo. Igual si tú me dices, ¿sabes qué? Yo ya tengo mesa, tengo lugar, nada más quiero lo que es la vajilla. Yo te llevo vajilla, decoración, camino de mesa y etc. Si te dicen, tengo todo menos el novio. Tráeme al novio. Ay, sí, también me vas a la segunda. Un catálogo. No es cierto, chamaco. Es que luego se arma el chismarajas. No es cierto. Ay, no, yo sé que a Mariela le encanta decorar y lo hace de maravilla, ciertamente es un encanto luego pasar por tu casa y ahí nos damos cuenta en qué temporada estamos, primavera, verano, otoño, invierno, viene Halloween, viene todo y ella tiene con tiempo todo adornado y qué maravilla que ahora lo puede llevar hasta nuestra casa, hasta un salón. ¿Puedes hacer algún evento grande? ¿Hasta qué magnitud puede llegar tu bueno, de hecho la página se llama Petit Events porque empecé manejando para eventos pequeños. Normalmente estamos acostumbrados a que nos manejaban lo tradicional, entonces ahorita de eso se trata, de que sea una exclusividad. Cuesta un poco más, pero sabes que vas a tener algo diferente puesto en tu mesa, que nadie más va a volver a repetir. Trato de manejar detalles exclusivos y especiales a manera de que el cliente quede a gusto y que tú sabes que eso es lo que estás pagando, la exclusividad y algo diferente. Entonces, manejé, el máximo que he manejado es de 60 personas. Normalmente manejo entre 30, 20, 15, pero el máximo que he manejado es de 60 personas. Pero no me cierro la posibilidad de que si hay un evento mayor, tengo la capacidad para hacerlo. ¡Uy, qué maravilla! Así que bueno, yo sé que ahorita por la pandemia no podemos hacer eventos así que gigantescos, ¿no? Pero, pues, algún evento, ¿cuántas personas es lo indicado? No sé, según la Secretaría de Salud, ¿cuántas? Pero bueno, así alejaditos. Normalmente se están manejando de 8 personas por mesa, pero hasta donde yo tenía entendido era para 30 personas la capacidad máxima en cualquier lugar, en el espacio abierto, cerrado, pero eran 30 personas. Entonces, en parte igual por lo de la pandemia, dentro de todo, ha bendecido un poco mi negocio porque como es precisamente para eventos pequeños que ahorita podemos celebrar en casa, que ya no tenemos que salir a un salón, sino por ejemplo la graduación de nuestros hijos, nuestro cumpleaños, nuestro aniversario, como decía, ya tengo esa facilidad de llevarte toda tu casa sin necesidad de salir y de que te expongas y obviamente con todas las medidas de sanidad, cubriendo todo eso, todos los detalles con mucha precaución. Sí, y con mucho glamour, mucha frescura. Vi uno que me encantó que hiciste hace poco, con limones de diferentes tonos. Tienes unas ideas increíbles, eso me encanta. Y usted no se pierda este servicio, repite, por favor, para todos los que están pendientes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te pueden encontrar en Facebook? En Facebook me pueden encontrar como marca Petit Events, igual en Instagram, y si no, de todos modos, igual como Mariela Mayo. Igual ahí pueden mandarme un mensajito y yo ya les mando directo mi teléfono o mi página y ahí estamos pendientes. Claro, y al ratito que termine el programa, por supuesto que vamos a subir pues todos los datos que nos está brindando Mariela, así como la foto de la mesa que nos presentó hoy, de chicas, noche de chicas. No. Nos hubiera encantado más chicas, pero bueno, el lugar está pequeño y queremos pues chismear ampliamente de muchísimas cosas. Veo que se están los mensajes y la corazonada, pero pues denme chance, vamos a abrir aquí este vestuario. Pues les decía que no quería ¿cómo se llama esa? La pedestal, pero pues ahí armamos nosotros el tinglao y aquí estamos presentándoles cosas interesantes, bonitas, Ricky Cookie con mi amiga Mariela. Hace mucho tiempo que quería yo este programa, pero por la pandemia, por tu bebé, sí, tiene un bebé pequeño, hay que cuidarlo, que por cierto quisiera comerme besos, pero siempre estoy con la precaución. Vamos a ver los saludos, Craig.
Ah, ese es Gaby. Es que es un nombre que se pone. Amiga Gaby. Mira, amiga pechocha. Caribeñas. Vamos caribeñas. Saludos, mi mami. Saludos, Gaby Amador. Amiga chula, estaría precioso que estuvieras por acá cuando vengas. Hacemos otra mesa petit. Así es. Claro, claro. Para especial sí. Para ti, amiga. Más cojines, más vino, más fruta, una cosa hermosa y esplendorosa. Francisco Contreras, mi esposo, abrazo. Saludos, amigo. Saludos desde Miami, dice 8 para las dos guapas el programa. Muchísimas gracias. Patty Mayo, su hermana, que también fue embajadora, hermosa, chula, preciosa. Besos, dice. Saludos, hermanita, te amo. Mucho éxito. Ay, se me mueven los mensajes. O serán mis ojos. Ay. Grandes mujeres emprendedoras, mi hermana, muy creativa, sus mesas divinas. Sí, lo sé. Sigo sus mesas y me encantan todos los temas. Me han fascinado. Había una con troncos. Nada, todos me encantan. Quiero todas. Josmar, saludos, hermosas las dos. Mi vida, hermoso, ¿dónde andas? He pasado y veo cerrado, me preocupa. Se te extraña, se te extraña. ¿Dónde estás? Hay que hacer un evento contigo. Dice Ernesto Santos, excelente proyecto, felicidades. Gracias, gracias, saludos. Elena Reyes, Rosario Hernández y 6 personas más también nos están viendo. Qué bárbaro, gracias. Elena, gracias. Abrazos. Necesitamos una mesa de chicas las 3. ¡Obi! Claro que sí. Gerardo Flores Fernández nos está viendo. ¡Saludos! ¡Saludos! Atía de la Cruz Salvador nos está viendo. Rosario, bebé, besitos. Nos mandan saludos. Ivette Lazos, hola guapas. Gracias, gracias. Dice, ya estoy aquí, saluditos. Claro, saluditos, Ivette. Alex Real nos está viendo, Ana Ferrer nos está viendo, mi tía. Saludos, besitos. Frida, hermosas las dos chicas. Gracias, gracias. Igualmente, Lubar nos está viendo. Ajá. Y dice Gaby, mis amigas caribeñas, está súper mal mi internet, aquí también. No, creo que ando fallando en todos lados, amiga, no te preocupes por eso. Dice, les escucho intermitente, pero sí les escucho, aunque sea cortado. Les quiero, éxito a las dos. Gracias, reina. Pati, Mayo, les amo, saludos desde Veracruz. Fredito Sarayo, saludos, mis bellas. Saludos, Freddy. Mis bellos seres, les mando un enorme abrazo. Igual para ti, mi rey, te queremos muchísimo. Miguel Hernández, pone unas caritas, saludos. Isamar, saludos a las dos hermosas, María Lupa, me acuerdo de Isamar. Saludos, chamarrita, ¡mi cumpleaños! Esto es inolvidable. Marica, mi amor, Salazar, preciosas. Saludos. Súper recomendado el trabajo de la amiga Mariela. Por cierto, con su hijo, ¿verdad? Sí, cumpleaños. Así es. Ay, excelente, estupendo. ¿Cuántos cumplió? ¿Eran 18? Sí, no. Agradezco de verdad, de corazón, a las personas que me han dado la oportunidad de entrar a sus hogares o de ser parte de un momento especial de sus vidas. De verdad, les agradezco la oportunidad y que Dios los bendiga. Sí, ese lo vi también. Es raro que me pierda uno, ¿eh? Aunque a veces no puedo escribir, sí, porque ando sí, hasta con merengue en la boca, como te recibí hace rato, sí, pero no sé, lo sigo y me encanta. Alma Ayala León, éxito para Mariela en lo que emprenda, siempre con toda la actitud, la familia Mayo, así es. Gracias, siempre gracias, con saludos. Sonrisa. Malena Rojas nos está viendo, pero no dice nada, está calladita, necesita como que usted de kiwi. Para que se le afecte un poquito la lengua. Ale Real, saludos, estamos disfrutando del programa con una tablita de queso. ¡Claro! Muchísimas gracias, bueno, hoy me van a regañar, pero tengo que probar de todo lo que hay en el pueblo. Y me ofreció nuestro amigo Eric Trejo un queso que se llama ¿Del qué? No lo sé. Del rey. Y hoy probamos. Pero el próximo, juro y perjuro que va con una tablita con ustedes. Se llama Rani. Les digo que se ve divina la tabla de quesos. Se ven muy, muy buenos. Con manzanita, fresas. Mi amiga aquí lo decoró espectacular. Sí, yo compré el quesito y lo piqué, ¿verdad? No compré la tabla como ustedes lo venden. Pero sí, ya. Próximamente vamos a comprar una tabla elaborada por ustedes. Están divinas las dos. Ay, gracias. Te queremos, mami. Miguel Hernández, la mejor maestra, Pao. Y a la mejor emprendedora.
señora, la señora Mariela, por su gracias, qué lindo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir chismeando porque sigue la corazonada, sigue, me quedé con Isamar. Yo creo que está recordando tu cumpleaños. Ay, por Dios, qué terrible. Pues más o menos de ese té de kiwi estamos tomando ahorita, manita. Yo decía en un programa con un chef que nos visitó, el chef Quique, que no sabía, no sé, algunos no sabemos reglas de etiqueta, ¿no? Por ejemplo, yo veo una copa así, me impacta, me da terror romperla una, y otra no sé cómo tomarla. ¿Cómo se toman las cosas? Así, normalmente estas son copas para vino, entonces las tenemos que tomar de aquí. En medio, ajá. Así es, para que cuando, si tú la agarras de aquí, la parte de arriba, el vino se calienta. Ajá. Entonces lo tienes que tomar de aquí para que no se te caliente tu vino, y obviamente la copa igual no hay que llenarla mucho para que tampoco esté tanto tiempo el vino dentro de tu copa. Claro. Tiene que darme unas clases de etiqueta, Mariela, porque si no en los eventos capaz voy a creer que es un pocillo, una ¿cómo te digo? Mi jícara, así vamos a moverle a la frutita. También tienes que hacer ese proyecto, amiga. Sí, clase de etiqueta. No, de verdad, no está de más. Para las chicas, bueno, las rookies también, porque cuando vamos a los eventos necesitamos saber de etiqueta. Luego vamos al restaurante y no sabemos ni qué hacer con el tenedurajal que ponen. Claro, de hecho, yo sí estuve leyendo un poco acerca de eso. De hecho, cuando fui embajador igual nos capacitaron. Y obviamente volví a retomar esa parte, porque sí, a veces se nos olvida de qué lado van los cubiertos, para qué está cubierto, dónde se debe colocar. Entonces, sí tuve que volver a instruirme en parte de eso para ir reacomodando mis cosas en mi proyecto. Ok, y también les dan clases de eso, porque luego tienen unos desayunos, comidas, cenas, y es un relajo. Bueno, a mí en mi temporada de cuando fui embajadora sí me tocó eso, de que nos dieran un curso de capacitación, obviamente. Porque sí, pues, oye, uno está en el pueblo y no está uno, pues realmente no estaba uno acostumbrada a tantas cosas, y de repente, pues, sí te vas y sí dices tú, bueno, y la copa, y esta otra copa, y este tenedor, y este otro tenedor, entonces sí se pone uno nerviosa, pero ya cuando te capacitan y te dicen para qué, que este tenedor es para la fruta, que si la pinza es para la carne o para cosas, y ahí vaya uno aprendiendo. Yo capaz digo, no, gracias, no quiero beber ni comer nada. Así estoy bien, estoy a dieta. Así, no sé. Estoy, ¿cómo se llama? Anoréxica. No, los nervios. Cuéntanos, ¿en qué año fuiste embajadora, representante, como Flor Centla Tabasco, qué? Bueno, lo que te decía, cuando me presenté, fui en el año 2001. Fue una experiencia completamente diferente, porque en el 97 me tocó que mi hermana fuera embajadora, entonces me tocó vivirla por la parte de afuera, ¿no? Sí, entonces sí. Realmente yo, cuando a mí me hablaron, yo no pensé que a mí me fueran a hablar, porque yo dije, pues normalmente dos embajadoras en una familia como que no es muy, muy común. Y cuando me hablaron, sí, realmente sí fue una sorpresa. Obviamente dije que sí, es una oportunidad única, una experiencia maravillosa, y algo que comentábamos, que eres embajadora toda la vida. Así es. Pasan los años y sigues siendo embajadora, y realmente recordar es volver a vivir, y de verdad agradezco a mis padres y a Dios esta experiencia maravillosa que viví. Representante de la belleza interna y externa, así que por siempre hay que cuidar esa imagen, porque vas a pertenecer, o perteneces ya, así como que a las estrellas de Tabasco, como las más bellas. Así que, bellas forever. Por siempre. Divas. Por cierto, besos a mi madre querida. Ella sabe quién, mi madre chula, que nos debe estar viendo. No se ha reportado, pero ella, le digo que es mi flor centro, y yo soy, según yo, ¿verdad? Entre nosotras, yo soy la flor centra, y así nos comunicamos. Así que, chatita, si me estás viendo desde Villahermosa, ¡mua! Besos, mi reina. La tienes que conocer. Un amor. Así que bueno. Entonces, cuéntame. Esa vez que fuiste embajadora, ¿cómo empieza todo el tejemaneje? Primero te dicen, luego ¿qué pasa? Te presenta. Bueno, yo estaba estudiando en la UVM, como dije, estudiando leyes, y me hablaron precisamente, lo recuerdo perfecto, porque fue un 14 de febrero. Obviamente siempre para todos es una fecha especial. Me habla mi mamá y ya me dijo, oye, fíjate que vinieron a preguntarme si quieres ser embajadora, ¿qué te parece? Y obviamente no lo pensé ni dos veces. Claro. Dije yo que sí. Entonces me dijo mamá, bueno, si es sí, necesito que estés aquí porque en la noche te van a venir a conocer. Yo no conocía en ese entonces al señor Francisco Herrera León y a su esposa. Uh-huh. Y ellos vinieron a la casa de mis padres a visitarme.
y hacerme la propuesta que si quería yo aceptar o no. Y obviamente, pues, mis papás, con la autorización de ellos, pues ya yo acepté ese cargo. Obviamente con mucho orgullo, siempre de verdad lo llevo en el corazón, porque di mi mayor esfuerzo y, como te lo dije, es algo digno y siempre lo llevé con la frente en alto. Entonces, pues agradezco esa oportunidad que se me dio en ese momento. Y ya de ahí, hazte cuenta que comencé con los cursos. Estuvimos casi como 20 días en preparación. Y ya de ahí fue la concentración en el hotel. Ya fue cuando conocí ya bien a todas las chicas. En ese entonces se hizo sorteado con quien nos tocaba compartir habitación. Y a mí me tocó con la chica de Emiliano Zapata. Por cierto, es mi Lu, y hasta la fecha tenemos comunicación, nos llevamos súper bien. Que les mando un saludo y un beso por si están viendo la transmisión. Ajá. Y pues te digo, fue una experiencia, la verdad, inolvidable, única, porque te abre las puertas en muchos aspectos. Ajá. Dijeras tú, ¿eres en el momento como una estrella? Sí, es verdad, porque si te llegas en un momento a sentir así, claro, de verdad, no te das cuenta de la magnitud de la gente que mueven las embajadoras hasta que uno vive esa experiencia. Porque de verdad, yo recuerdo, por ejemplo, en el paseo de carros alegóricos, que íbamos en el carro y volteas a ver y gente con las fotos tuyas, con lunas, con pancartas, mantas que mandaban a decir familia fulana de tal que apoya con mucho cariño. Y hay gente que de verdad que tú ni siquiera conoces, pero que te brindan el apoyo, o sea, al 100%. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia con un niño que me seguía a todos los eventos, y el niño siempre traía mis pósters, mis recortes del periódico, un álbum, y en todo. No había un lugar, a un evento donde yo fuera, que ese niño no estuviera. Y para mí era algo muy significativo ver de qué forma él me miraba. Entonces eso me motivaba, a veces me ponía la piel súper chida, porque de repente escuchaba yo, aquí estoy, aquí estoy. No. Yo volteé a ver y ahí estaba. De verdad que no había ningún solo evento como no. Representante de tu porra. Sí, así de, ¿qué va? Sí, así. Como en el meme, ¿no? Bueno, estoy distraída, disculpen, porque acaba de llegar el bebé mayor de Mariela Mayo. Y así que, Karime, si andas por ahí viendo la transmisión, que no creo porque estaba viendo los Minions, no sé qué. Ya llegó Pablo, ¿qué onda? Repórtate. Ustedes iban a ser nuestros DJs, porque yo dije, vamos a poner reggaetón y eso, ya que no podemos cantar, pero podemos bailar. Así que ya llegó Pablito. Bueno, para mí siempre será Pablito, pero ahorita está gigantesco. Sí. Y bienvenido, mi rey, a nuestra transmisión. Al ratito vamos a chismear otro rato. Bueno, si no quieres tú no, pero ahí nos van a ayudar con una música de repente. Ah, bueno, ay, se me va el hilo, es que el Alzheimer y el té de kiwi. ¡Qué mala! Ya esa porra, la parte de la porra, ¿qué onda? ¿Hay comunicación cercana de embajadora? O sea, ¿platican con la porra? No, ¿o solo no, en el evento? Yo creo, te voy a decir algo, por ejemplo, yo no recuerdo haber tenido contacto con ninguno, porque de una vez que ya te meten en el hotel, o sea, es corto el tiempo que ves hasta tus papás. O sea, al menos a mí la experiencia que me tocó sí fue así como que muy súper protegida, muy medido el tiempo. A veces nada más veías a tu mamá en lo que te entregaba un traje o unos aretes o un par de zapatos que te hicieron faltas y ya no los volvía yo a ver. Entonces igual ni con la gente, ni con tus amigos, pierdes completamente contacto. Así es. Yo, a mí todavía me tocó Plaza de Toros. Ay. También fue una experiencia que de verdad que te paras y es impresionante. De verdad. Todo eso y la multitud. No, yo recuerdo que fuimos a ensayar como a las 12 de la noche y a esa hora que llegamos, de verdad que había ya porras de los municipios apartando los lugares, amarrando para dónde iba a ir cada municipio. Así, bien organizado. O sea, a las 12 de la noche. Ahora, sí, sí. Créemelo. Sí. Que yo dije, o sea, ¿cómo? ¿Qué hace esta gente aquí? Pero de verdad que así es tanto el movimiento, sí, que querían, o sea, desde las 12 de la noche de un día antes. Estaré apartando lugar y todo. Lugares. ¿Y quién fue el artista que estuvo ese día? Ay, bueno, ¿qué más? Fue OV7 y estuvieron estos desde Cabá. ¡Ay! ¡Ay, grisísimo! Aparte de que obviamente pues eran de nuestra temporada. Claro. Y esta experiencia es parte, yo creo, de lo que hace más inolvidable ser embajador, de verdad, de lo que tú conoces a los artistas que puedes, bueno, anteriormente,
podíamos pasar a los camerinos a saludarlos, a veces estábamos todos en el mismo hotel que nosotras y tenías esa facilidad de que en la mañana desayunando te los encontrabas y te tomabas la fotito, de que te podían firmar un disco autografiado. O sea, de verdad que era padrísima la convivencia que teníamos en ese entonces con los artistas, las embajadoras. Ese era un privilegio grande que teníamos, que antes, por ejemplo, de entrar a lo que es el palenque, cuando íbamos a entrar todas las embajadoras, nos pasaban antes al camerino del artista. Y entonces, y ahí tú te tomabas la foto con el artista, platicabas con él un momento y todo, y de ahí íbamos a tomar lugares. Me da risa que dice Mariela, de los artistas de nuestra época, y yo, ¡ay, sí! Como si fuera yo de su época. Me colé así, que, ¡ay, sí, cabal! Y yo me siento... Tú digas así. Ah, bueno, sí, manita chula. De tu época, por supuesto. Sígueme contando y platicaste con ellos y algo, se tomaron fotos. Sí, todo. Sí, tengo fotos, tengo recuerdos padrísimos. En la elección fue Emanuel, por ejemplo, igual en el palenque conocí a Pepe, era un hombre completamente enorme. O sea, si mi esposo es alto, este hombre es... El doble que de verdad yo lo miraba así, o sea, más alto que lo de Villar, Pepe Villar. De verdad, yo creo que sí. O sea, yo creo que quizás tal vez del tamaño de Pepe Villar, o si no, es que más alto, pero de verdad que yo lo veía y yo decía, este hombre está impresionante, o sea, enorme, enorme. Sí, de verdad que sí. ¿No será que lo viste arriba del caballo? No, te lo juro que no, yo de verdad que... Nunca, o sea, sí lo había yo visto en los videos y en la peli, pero nunca me lo imaginé que de verdad fuera tan alto. Sí, pero sí, cuando lo conocí en persona, me hizo impresionante. ¿Y Emanuel qué? Cuéntame. Bueno, Emanuel no era así como que tan de mi muy agrado, pero igual estuvo bien. Por ejemplo, el que igual me impresionó que no era así como que de mi máximo fue Ricardo Montaner, que en ese entonces nos tocó en el evento que hacían en la Quinta, bueno, que hacían en la Quinta Lejana. Un espectáculo de verdad fantástico. Recomendable, o sea, yo ahí me volví fans de Ricardo Montaner. Divina la canción, no, las canciones, no, de verdad. O por ejemplo, otro igual de los que no era así como que mi favorito, era Pedrito Fernández, pero ambienta el palenque, sí. Fantástico. Lo recomiendo irla a ver, de verdad. Súper anima fantásticamente los palenques. Aparte por power. Sí. Sí, uno dice, ay, Pedrito Fernández, la mochila de un hombre. Me gustan las vacas morenas, chicas. No, si esas canciones tremendas cuando dan las vueltas. Ah, no, qué no, alegría no, y diversión. No, de verdad. Hago un corte pequeño. ¿Por qué no le hablas allá a los chocas? Ah, bueno. Ok. Aparte del corte, dos cosas. Una, Alex Real, estás comiendo tu tabla de queso. ¿Por qué no le tomas foto y la subes? Así como comentario para vivorearla. Oye, hijo, hacer promoción de una vez. Hacer promoción de tus tablas de queso. Tómenle foto a lo que están bebiendo, a lo que están comiendo. Súbanlo aquí en lugar del texto para chismear, así como si ustedes estuvieran sentados aquí con nosotros platicando en persona. Es una charla cibernética a todo dar. Entonces, ¿hay algunos mensajes que no he leído? A ver, ahorita voy a checar. Me quedé atrasada. Cibernética a todo no, dar. No. Entonces, ¿hay algunos mensajes? Estamos atrasadas, a ver. ¿Cuál fue el último? Isamar Rani, están divinas las dos, Miguel Hernández, la mejor maestra. Ismael Moreno, amigo precioso, abrazos, Pati Mayo, éxito a todas las mujeres emprendedoras de frontera. Gracias. Ilmara Caballero nos está viendo. Carlos Carrillo, saludos, embajadora. De parte de la familia Carrillo, un abrazo, Mariela Mayo. Ay, gracias. Aarón García nos está viendo, pero está calladito. Yasmín Reyes de la Cruz nos está viendo, pero está calladito. Gente, está calladito. Le falta un té de kiwi de PK. Oiga, cuando pueda, venga a probar el té de kiwi en la esquina del sabor, calle Mina Pino Suárez. De verdad, delicioso. Delicioso. Así es. Sánchez Viviana nos está viendo, pero shh. Nancy Salvador, shh. Emi Montuy, shh. Oiga, dígale algo, hombre. Alex Real, manda foto en la tabla. Por favor. Seguro están tomando un vinito, no como nosotras que tomamos té de kiwi. Andrés G.A., excelente entrevista. Saludos, doña Mariela. Muchas gracias. Saludos, hijo. Ámbar Cachón nos está viendo, pero... Shh.
Janet González. Chicos, ¿qué pasó? Comenten, pregunten. Es que los dejamos con la boca abierta, así ya no pueden hablar. No, comenten, pregunten. Ah, es Gabriel Cupil, nos dice bellísimas. Gracias. Saludos de embajadora. Eso motiva a uno, eso motiva. Gracias. Más comentarios. Bella, bella. Real, Melina. Se me hace que Alex, ya se acabó la tablita, ya le dio el mal de cuerpo. Manda tu foto de la tablita, Alex Real, por favor. Charito Escudero igual nos ve, saludos. Saludos, Charito. Pásame mi copa, dice Gabriel Cupil, para sentarme en esa mesa. Y así para que luego, ¿por qué me haces llorar? ¿Y qué burlas de mí? Muy linda, dice CLN, no sé, CLN, pero ah, pone... Ah, Pilar. Ah, es Pilar. Pilar, gracias, dice, muy lindas. Gracias, baby. Ay, no, pero arriba, Selene, muy lindas. Y hasta Pilar. Sí. Gracias, Selene, también. Berenice Matías, desde mi flaquita que empezó de DJ y nos pone una nubecita hermosa. Musiquita, musiquita, échale, pero nos van a silenciar, mana. Ponos otra, sí, un perreo lento. Oye, eso. Rose González, saluditos, se ven hermosas, por cierto. Gracias por dejarme divinísimas mis uñitas y mis pies. ¿Quién es? ¿Quién es? Está Rose González, hace manicure y pedicure, excelente, también la recomiendo muchísimo. Oye, necesito. Ay, de verdad, delicioso. Sí. Aparte que hace unos exfoliantes naturales, de café, con azúcar, súper recomendada su trabajo. Oye, Rose, cuéntame, ¿qué haces? Mándame mensaje, ¿qué onda? ¿Qué? Para saber, ¿verdad? Necesita tratamiento. Ay, pero a mí me tienen que poner uñas de fierro, yo creo, porque como lavo el trastarajal, No, pero mira, aguantadoras. Aguantadoras. Sí, sí, sí. Que aguanten fuego y todo. Ocho, que agarra el fuego. Ariadna PDG, aquí escuchando chisme de niñas. Saludos a las dos. Gracias. Gracias, Ari. Saludos. Inés Contreras, saludos desde México, hermosa. Saludos. Aquí disfrutando. De un champurrado, hace frío, saludos. Mi madre querida Inés, güera preciosa, que siempre es un gusto saber de ti, mi reina. Alonso Bonastre nos está tanteando, pero no nos dice nada. Anita Lazos nos está viendo igual, nada. Aquí está Pablo, Anita. Mene Polanco nos tantea. Rose González, gracias, mi hermosa. Cuando gustes, mi hermosa Pau, a tus órdenes, mándame un messenger, oye, mana. Jenny, Jenny, saludos. Excelente alumna. Voy a extrañarle. Y también hace unos trajes de baño divinos. Sí, ya me mandó, pero hermana, hay que ver mis tallas, ¿eh? Bueno, me mandaste yo creo para Karime. A mí así como que algo arrebolado. Así como que un miriñaje hacia acá. Diseñame algo que... Lo diseña, de verdad, sí. Diseña de acuerdo a tu cuerpo. También, excelente chica emprendedora. Suerte sí, también, sí, éxito. Sí. Adelante. Y te queremos mucho, preciosa. Gran alumna que tuve y que te voy a extrañar, pero quedaste en mi corazón, baby. Muy cumplida. Rosita Quesito Peña nos está viendo, pero nada más nos tantea, no dice nada. No dice nada. Josmar Benítez, ay, me encanta. Ay, y tú a nosotros. Pues necesitas estar aquí. Ay, sí, para armar un cotorreo todavía más increíble. Les digo que según los astros conspiraban en nuestra contra y se me empezó a destartalar el triquerío ese que tengo, que dice que para la luz, para verme más blanca, más rubia, que jamás lo ha logrado, lo que hago es verme más brillosa, pero según yo me veo divina, pero ya no podía sostener mi celular y dije, ¿cómo de que no va a haber programa con mi madre querida embajadora? Por supuesto que va a haber programa. Jenny Adara, gracias, yo también la extrañaré, bebé. Siempre tus tareas excelentes y las guardé por cualquier cosa, por si hay que darme copia después. Porque también los maestros de repente no. Pues sí, es que luego mandan. Hay alumnos que no cumplen. Chica, no me vas a hacer eso, no nos seguís sí, acuerdo. No, pues lo tengo que decir. Hay unos que no cumplen y yo tengo que subir tarea, pues ni modo. Ya si me dan baja, pues, manita, Jenny, tus tareas son tesoro, ¿eh? Ya me vas a tener. Ya te voy a pasar una comisión por eso. Oye, mana, y cuéntame, ¿sigues comunicándote con las embajadoras de ese tiempo? Sí, sí, así es, hasta la fecha, con la mayoría. O sea, de hecho, tenemos un chat
Estamos todas, pero obviamente ya sabes que muchas, a veces por trabajo, por situaciones, no sé, ajenas, hay quienes contestan, hay quienes no, pero normalmente creo que las que estábamos más unidas siempre estamos así como que en constante comunicación, mandándonos mensajes, por ejemplo, con Auri Vargas, con Milú, Valeria, Luciana, que aunque vive en Estados Unidos, sin embargo, está al pendiente siempre, porque su familia la tiene aún acá. Entonces, de repente viene y hemos tratado de coincidir en algunas ocasiones, pero, por ejemplo, igual con la chica de Cárdenas, o sea, son un Huimanguillo, por ejemplo, igual tengo muchísima comunicación. Entonces, no, o sea, estamos todas, pero no todas estamos así que me unidas. Somos como 8 o 9 las que estamos así como que en grupo. En grupo, sí. Tuvieron más lazo, más clic ahí, sí, en eso, sí, ¿no? Sí. Oye, y qué difícil. Así como cuando uno es nutrióloga, ¿no? Es un problema. Yo debía estudiar veterinaria, chef, alguna cosa, no sé. Porque tienes que cuidar. Si te engordas, ¡ay, la nutrióloga está gorda! Y las embajadoras también se tienen que cuidar toda la vida porque son representantes de belleza de un municipio, de un estado. ¡Ay, toda la vida yo creo tienen que estar cuidándose! Y yo te felicito porque yo creo que tienes el pacto como Maribel Guardia. Ay, ya, a más ya, años más hermosa. Me quieres, te adoro y lo sabes. No. La gente lo sabe. Lo que se ve no se juzga. ¿Verdad, chamacas? Pues hago mi mayor esfuerzo. Obviamente igual también hago ejercicio. Sí, cuántas veces no me has puesto en régimen. Que también, de verdad, no es porque sea mi amiga, sino es una excelente nutrióloga. Me ha hecho llegar a mi peso en muchas ocasiones, porque sí, de verdad, de repente me descuido, pues tengo hipotiroidismo, tú lo sabes, y a veces eso me cuesta muchísimo el mantenerme en mi peso, pero como siempre me lo has dicho, con un régimen y llevando una alimentación balanceada se puede lograr. Claro que sí, sí se puede, pero todo lleva un sacrificio, tú lo sabes, no es magia. Estuviste también incursionando en un proyecto, no sé si sigues ahí, la verdad no hemos podido chismear, y eso que somos vecinas, estamos a la vuelta, pero las empresarias así somos ocupadas, nuestra agenda está que truena. En esta situación, unos productos, unos geles que por cierto probé muy buenos. Ah, muy buenos, los HND, el gel creativo gel, que reduce medidas, obviamente yo me atreví a recomendarlo porque después de mi embarazo obviamente quedé muy muy gordita, digo, no estoy ahorita así que tú digas en super forma, pero la verdad que sí, con ayuda de esos geles y obviamente empezando a hacer ejercicio un poco, he logrado bajar y pues llegar un poco al peso que yo esperaba. No estoy completamente en el peso que quiero, pero pues ahí la llevo. Claro, pero sigues sigo vendiéndolo, sí, también tengo mi página, se llama HND Mariela, ahí pueden encontrar todos los productos que vendo, igual vendo malteadas con colágeno hidrolizado que nos ayudan para el cabello, para la piel, son productos completamente recomendados, de verdad, y como se los dije, primero los apliqué en mí para después poderlos recomendar, si no, no me hubiese atrevido a venderlos. Así es, si lo toma Maribel Guardia, lo tomo. ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, pobre mujer! Pero no, pobre nada. Oigan, para estar así tan bellísima y como, bueno, yo menciono siempre a Maribel Guardia porque la usan a la pobre para los memes, para todo. Pero eso es por la envidia. Oigan, a esa edad ya quisiera, ¿verdad? Ya quisiera uno estar así, pero no es fácil. Es un sacrificio. Sí. Y uno o es empresaria, es mamá, es abogada, embajadora, y de eso, oigan, es que uno se parte en mil pedazos. Y yo creo por eso nos llevamos tan bien, porque sabemos lo que es, tener muchos proyectos. ¿No será que somos chinos? ¿Somos chinas? Pero creo que más que nada tú sabes, Paula, que a pesar de todo eso, de que a lo mejor hay momentos en que perdamos un poco la comunicación y no estamos tan constante, a mí me pasa muchísimo con ella y lo hemos platicado que en cuanto nos vemos es como si no hubiese pasado el tiempo en nosotros. Sí, tenemos así como que, o sea, hablamos el hilo de todo en un minuto. Que hayan pasado, que hayan pasado meses, de verdad que nos suele pasar muchísimo y es algo que yo aprecio, que sé que a pesar de que pasan los días y no nos mensajeamos, sabes que la amistad y el cariño que nos tenemos es completamente sincero y siempre hemos estado la una para la otra. Así es, todo el tiempo, y
sobre todo siempre como porra, una de la otra. Ah, sí, sí. Aunque no nos digamos nada, pero siempre sé, hace cuenta que entro 3 segundos a ver el Face y puso algo de bebé y me encanta, es lo más que me da tiempo de hacer, claro, a veces. Pero siempre como porra número uno de todos tus proyectos, de todo tu trabajo, si hay algo que yo admiro en una persona es que produzca, es que esté creativa, es que haga cosas diferentes, es que no se quede nada más esperando a que le venga el dinero del cielo, porque del cielo solo cae agua y rayos y enfermedades. Entonces, las personas que trabajan, mi respeto y cariño, quien tiene lana de verdad, o le heredaron, que está en chino, o se encontró un entierro ahí en una casa vieja, que está más en chino todavía. Y le cayó, porque dicen que eso. Ay, te cae la maldición en la chimotrufia, diría, y pedí perdón, señor. O trabaja, no hay de otra. Por eso le digo a Mariela, yo creo que somos chinos, porque eso, no tengo una amistad con un chino, pero es lo que dicen, que ellos siempre tienen por lo menos 3 proyectos andando, no en tu mente. Tú lánzalo, quieres vender paleta, véndela. ¿Quién quita y pega? Pero también voy a vender plantitas y zapatillas. ¡Órale! Así es. Como tener 3 hijos, ¿verdad? Uno llora, pero el otro tiene agua, el otro tiene su sándwich, el otro te espera y ahí te la vas capoteando. Entonces, amiga, en eso somos muy compatibles. Tú sabes que tanto tú como yo tenemos acá, tenemos por allá, un negocio, cierra otro, abre otro. Pero eso creo que es la base para estar siempre con esa sonrisa tan maravillosa, siendo una mujer, como la palabra, ¿cuál sería precisa? Es que hay muchas que puedo ponerte a ti. Exitosa es una. Gracias. Satisfecha. Eso creo que es. Creo que encontré, la verdad, encontré hacer esto que me llena. De verdad que el decorar, el montar, el crear, de verdad que lo hago con tanto gusto, con tanto cariño. Por ejemplo, hoy que tú me dijiste, amiga, este es el espacio, yo vine y en un momento visualicé, imaginé los colores que puedo traer, que esto, que el otro, que si van. Entonces, de verdad que es algo que me encanta hacer, que disfruto. De verdad que cuando me hablan me da tanta alegría porque digo, o sea, esperas algo lindo. Y como esperas algo lindo, casi todo lo hago como si fuera para mí. Así es. Entonces, trato de dar siempre lo mejor de que quede preciosa como a mí me encantaría que, que se quedara. Viera. Exactamente. No, ahí se va. Ay, lo voy a rellenar. Ajá, o... Bueno, a ver si le gusta al cliente, ¿no? O sea, no. Es que quiero que el cliente quede satisfecho, que te recomiende y que sienta que uno lo hace con cariño. Entonces, de verdad que encontré algo que me complementa, que es, la verdad que es un negocio muy noble porque es, en poco tiempo puedes crearlo y sí, me da tiempo perfecto para ver a mi bebé, que lo puedo dejar y cargo en la mañana o en la tarde, y agradezco también el apoyo a mis hijos, a mis amigas que de repente me lo ven, porque si tengo algún evento y no tengo quien me lo vea, ellos me apoyan. Y de tu verdad, otro bebé que está ahí, que también participa. Exactamente. Sí, cuenta todo. Agradezco a Dios la vida de mis hijos y, por ejemplo, los 3 tienen un talento en particular. Por ejemplo, José Pablo, él ya trae ese don, yo así le llamo, que es un don, porque desde muy pequeño empezó con la repostería y ahorita con este negocio, la verdad que nos ha ido bien. De repente nos cae el negocio y yo le doy a él esa parte de la elaboración de pasteles, de postres, de galletas. Entonces, de verdad que eso es lindo porque trabajamos en conjunto y en familia. Él me ayuda, yo lo ayudo. Y la verdad que qué padre tener un hijo productivo. Ya sabes tú que a esta edad de repente andan pensando en miles de cosas. Y qué padre que es un chico de 15 años, súper talentoso, emprendedor, porque digo, o sea, ganarse su propio dinero para pagarse su gimnasio, para pagar sus gastos. Sí, sí. O sea, qué padre, la verdad, y lo felicito, de verdad, siempre se lo he dicho, lo admiro, te amo, te quiero, hijo, y adelante, siempre vas a contar conmigo. Y conmigo también, yo también te admiro mucho y siempre lo he dicho desde hace mucho tiempo que él trae eso, esa magia así en las manos para hacer esto de la repostería, y bueno, él se encarga de hacer algunos postres en las mesas, ¿verdad? O la mayoría de los postres, ya pasteles también. Entonces, felicidades, hijo, de verdad que, como siempre digo, si felicitar a una mujer emprendedora,
emprendedora que trabaja y que una vez está así, que dame lana, a un muchacho de su edad que se gana su dinero con su propio trabajo y aparte disfruta lo que hace, pues qué mejor. Ya se va mi flaquita, mi DJ, ya no la dejamos poner más música porque ya salió, ni modo que se quede aquí, ¿hasta cuándo? Muchísimas gracias, gracias la rola. Te quiero, baby. Janet ya se va, cuando usted venga aquí a PKR, pues te diseño. Bueno, no todos los días está Janet, pero cuando está, va a recibirla a usted con una sonrisa de oreja a oreja. Una gran mujer, un tesoro que me mandó Diosito. Igual que a todas mis amigas, a Lili, que también me ayuda, la familia Sanlúcar. Por cierto, hago un espacio muy especial para felicitar a bebecito Aquiles Sanlúcar, que está cumpliendo años. Hoy es un día muy especial para ti. Yo sé que no puede andar uno haciendo pachanga cada rato y que estás guardadito en tu casa. PK te espera con un frappé de cortesía por tu cumpleaños. Ya cuando te sientas bien, cuando estés tranquis, relajado, vienes y pides tu frappé de cortesía que te lo vamos a dar. Con mucho cariño, te quiero mi rey, al igual que a toda tu familia. ¡Ay, esa mariposita qué! ¡Mariposa traicionera! ¡Muchas felicidades! Así es. Es increíble. Así es, mi vida hermoso. A la familia Sanlúcar en general, muchísimos abrazos, que tienen la panadería Sambel frente a Soriana, grandes amigos, grandes amigas, empresarios también, mujeres emprendedoras, así como nosotras, me incluyo, porque yo si no hago una cosa, ando lo mío es la comida, la repostería. Oh, yo lo sé, amiga, yo perfectamente recuerdo cuando nació la idea de tu programa, estábamos precisamente tomándonos un vinito en el jardín de mi casa. Así es. Y de repente me dicen, ¿por qué no hacemos un programa? Pero lo transmitimos en vivo, y yo así como que, ¿un programa de qué? ¿Ok? Y me dice, no, de lo que estamos platicando, tú y yo. Yo, no. No, o sea, ¿cómo? Claro sí, que sí. A la gente le gusta, y yo, ay, no, no, Paola. A la gente le gusta el chisme. Y me dice, no. Sí, lo voy a intentar. Voy a hacer en vivos. Y yo, bueno, adelante. Y suerte con tu proyecto. Y mira dónde estamos. Estamos aquí hoy. Y comiendo lo mismo que tú. Ah, y tomando un vinito también. Ay, nada más que no tenía fruta ese día. Ay, por cierto, Mariela hace un clericó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, una cosa increíble. Ese fue en otro cumpleaños que llegué. Ay, Dios mío, con dos copitas así, ya sabes una cosa. Es que es lo que hacíamos, digo, por ejemplo, me encanta celebrar mi cumpleaños en particular. Y bueno, igual a mis hijos me encanta celebrarles su vida. Siempre he dicho, a pesar de cualquier situación, adversidad, de verdad, hay que festejar la vida. Hay que festejarnos, hay que festejar el estar vivos, el amanecer un día más. De verdad que a quienes estén cumpliendo años hoy, les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y les dé muchos años más. Así es como a mi pequeño Aquiles Sanlúcar. Dice Desiree Bautista Reyes, ¿dónde compró sus accesorios Mariela? Lo amé. Era Pau. ¿Dónde compraste tus accesorios? ¿Sí? Es un collarcito y obviamente es de Nice. ¡Saludos, baby hermosa! ¡Está la orden, Lupita! ¡Lo rentamos! ¡Adelante! Shani Montejo, mi madre querida. Abrazos. Nos estás tanteando, pero no nos manda saludos. Pero yo te mando besos, mi reina. Hernández de la Cruz nos está viendo, pero... Eréndira, mi madre santa. Espero estés celebrando con bebecito cumpleaños, pero otro día vienes para que le demos su frappé de cumpleaños. Selene Brito nos está viendo. Pues no dicen nada. No dicen nada, pregunten, ¿qué quieres saber? A ver. Alex Real, nunca nos mandaste la foto de tu tabla de queso. No te me pongas celoso por la tabla, que yo la hice, pero yo no las vendo. Yo nada más compré un quesito. No, quiso decorar bonito, obviamente, para tener un detalle y para complementar la mesa de picnic que armamos. Sí, Mariela hizo todo esto. No te pongas celoso por ahí. ¿Qué más, Denita? Saludos a doña Rosita Bedián, de parte de sus hijas. El mejor pay de queso de todo Tabasco, el que prepara ella, sin duda alguna, Michelona, querida, mi güera, amada, te mando abrazos, sin duda, el mejor pay de queso de, bueno, Tabasco entero, no sé, porque no he viajado por todo el estado, me encantaría.
Pero a mi chelita querida, Rosita Bedián, mi respeto, sí es el mejor pay de queso de todo Frontera, Tabasco, Centra, México. Nada más que la gente ahorita anda descapitalizada y no compra, ¿sí? Te mando abrazos, es otra mujer muy trabajadora, muy emprendedora, Rosita Bedián, y ella sabe que la adoro, la quiero mucho, a veces no le mando muchos mensajes, porque ni a mi vecinita que está a la vuelta, de verdad, se los juro, pero sabe que la quiero mucho, Michelita, y sí, sí, chicas, su mamá Rosita Bedián es un amor, la quiero mucho y está en mi corazón y ella lo sabe. Blanca Arias, ¡eso! ¡Saluditos, amiga! ¡Pechocha! Faltó dice, eso, amor. Ay, no, dice, también otra mujer emprendedora, ¿eh? ¿Quién es? Bueno, de hecho, por ella inicié las ventas de las cremas de HND. Ella fue quien me invitó a participar, a usarlas. Y gracias a ella abrí mi página, me decidí. De verdad, como ella me dijo, es un ingreso extra y los productos son maravillosos. Y gracias a ella me decidí a vender sus productos. Pues Blanquita, gracias a ti, porque metiste esa idea, Mariela, de este negocio. Abrazos, besos, Blanquita. Es que no puedo ver, para empezar, estoy media cegatona. Dos, Pablito entenderá y sabrá y me conocerá. Bueno, no usa lentes, pero cuando uno está en la repostería, te se aplica en la camisa de esa merengue y todo. Por más que trato de limpiar mis lentes, yo creo que esta fondant traen ahorita, te lo juro. Entonces no veo muy bien. Si se me pasa algún mensaje, disculpen. Hermosas las dos, saludos desde el Carmen. ¡Saludos! Ciudad Carmen, te queremos, te queremos. Gracias a todos por estarnos viendo, a los que están calladitos también. También nosotros las estamos tanteando. No se crean que no. Ahí estaban pendientes y todo. Bueno, ahorita vamos a hablar de otra faceta de mi preciosa amiga Mariela. Estos ya los leímos, ¿verdad, Mariela? Ya no sé. Ay, Alex Real se debe haber enojado y se fue. Ya nos abandonó. Alex Real, Alex, el sol sale para todos siempre. Esa es otra, de verdad, amiga. Siempre lo he dicho, de verdad, que el sol sale para todos. Sí, por eso te dije, manda foto de tu tabla y de tu vino y de lo que estás tomando, con mucho cariño para todos. Yo sé que así es la situación y más en este lugar, ¿verdad? Hay gente que se pone checha, celosa, pero bueno. Mi tío Mario Arjona, me estás viendo, me estás tanteando y no me manda saludos desde Veracruz. ¡Mua! Mi rey, igual a toda la familia de Veracruz. Ella es mi amiga, la que salía en todas las fotos que siempre me decía, ¿quién es tu amiga? Ella es mi amiga, embajadora, chulísima. Es que tenemos, ella y yo, bueno, ahorita casi no nos vemos, tenemos muchas cosas que hacer, pero cuando teníamos tiempo libre era un tomarajal de fotos. Y subíamos fotos y fotos a Facebook a lo loco. Y pues es que las que somos lindas, somos maravillosas. ¡Ay! Con toda la actitud siempre. ¡Ay, sí! Siempre, ¡ay, sí! Siempre. Que le lastime el brillo, póngase lentes oscuros. ¡Ay, ya! ¡Ay, bueno! Nosotras nos sentíamos, nos gustaba. A uno les gusta tomarse fotos y ya. Entonces la gente es envidiosísima. Pero hay gente que, pues, la fanaticada, ¿verdad? Decía, ¡ay, qué guapa tu amiga! ¡Claro! Y así muchas personas me decían, ay, pues claro, si es bien embajadora, oye, hija, diría la Lupe. No, no, me va a matar ahorita, deciré. Ya le contestaste, ¿verdad? Sí, sí, entonces, disculpa, deciré. Deciré. No, yo no lo sabía, ¿eh? Entonces, bueno, ¿quién más nos chismea? Nadie. Ah, bueno, pues seguimos chismeando. Conste que les estoy dando su tiempo. Oportunidad. Ya estaríamos sentaditas aquí comiendo y todo, pero esa cochinada se nos descompuso y no podemos enfocar, pero llegó Pablo igual y al rato nos hace el paro, ya que se termina su gelatina y todo. Según yo iba a estar Karina aquí de DJ y Pablo aquí también, pero pues bueno, al ratito nos van a hacer el paro si es que nos siguen viendo y si no, pues nosotras cenamos a todo, ¿ah? De sentarnos en los cojines y hacer nuestra fiesta picnic adorable, mana. Para babies, ¿has hecho fiestas? O sea, no que estén sus papás. O sea, algo así pequeño que tú digas una pijamada para niñas de 10 años, de 8 años. ¿Has hecho algo así? No me ha tocado. Creo que lo que he manejado son normalmente para chicas de 15 años o chicas. Ahorita, próximamente, igual me va a tocar para una chica de 12 años, un picnic también. Pero es la persona más chica que he manejado, entonces no...
pero está dentro de mi proyecto también hacer con tipis y cosas como más como para niñas, algo que sea diferente, que pueda ser en un jardín al aire libre, dada la situación ahorita también, ¿no? Sí, a mí me encanta ese el tema de trabajar con peques, nada más que yo estoy, bueno, estoy consciente que ahorita con lo de la pandemia, pues trabajar con niños chiquititos tiene que ser en un espacio muy, muy protegido, muy cerrado, pero ha de ser padrísimo, me encanta trabajar con ellos, pero pues también hay que forrar el lugar, necesita accesorios, tú te has de gastar una gran lana en tus accesorios, ¿eh? Porque veo que a cada rato dices, tengo nuevo equipo, tengo nuevos manteles, es divino, pero es una inversión, y yo por eso digo, con respetos, y todo por todo lo que haces. Gracias, amiga. Sí, definitivamente es un negocio que hay que estarle inyectando, por lo mismo que te comentaba, que es algo que te ofrece una exclusividad, algo diferente. Y obviamente tenemos que estar innovando. A lo mejor hay veces que no cambiará completamente todo, pero sí ciertos detalles, el camino de mesa, a lo mejor el color de copas, a lo mejor el florero, o sea, ciertos detalles sí los tengo que estar renovando y cambiando definitivamente. Tengo que estarle metiendo mucho. Sí, tú ves a la persona y tú dices, la personalidad de ella es tal, tengo que poner tal cosa, o la gente te dice, por ejemplo, yo quiero una fiesta de arqueta. Bueno, por ejemplo, soy muy dark. Yo me siento darks y caribeña. Me encanta darks y recibir. Ay, sí, también ex. Soy de... Bueno, por ejemplo, si tú eres darks, o sea, manejo los platos negros. Ajá. Entonces, obviamente, si tú me dices, bueno, quiero algo dark, algo con todo, manejo a lo mejor todo en tonos oscuros. Negros, a lo mejor las copas transparentes, las bases plata, el camino de mesa negro, a lo mejor, bueno, si tú me dices, no quiero camino de mesa, quiero mantel, te manejo el mantel negro, o sea, dependiendo de lo que el cliente me pida, hay quienes, la mayoría de las personas, ¿sabes qué? Te lo dejo a tu elección. Ok, eso me encanta. Entonces, me encanta porque me dejan trabajar, o sea, a gusto, de verdad, dejo volar mi imaginación, o sea, y de verdad que así me encanta porque puedo innovar, puedo meter a donde te restringen y te dicen, bueno, quiero esto. También está padre, porque también ya tienes una idea de qué es lo que el cliente. Sí, pero no me gusta a mí cuando te dicen tal cual esto. Por ejemplo, en tu caso, muy diferente al mío. A mí me dice, quiero en un pastel de 3 pisos, como está aquí, pero de 3 leches. Y ese pastel es de fondant, para empezar, ese pastel es de mentira, ¿verdad? A veces hay fotos que hacen de repostería, situaciones sobre utilería, forrada. Entonces le digo, pues, ¿cómo puede ser un pastel 3 leches? Y le dice, no, yo quiero exactamente así. Entonces, sí te limita un poco, yo te entiendo, es padrísimo cuando te dicen, mira, quiero algo fresco en verde, hazlo como tú quieras, a ver, te dejan trabajar a gusto divino, pero cuando te dicen, no, tal como viene esa figura, es como plagiar a alguien, algún artista, ahorita voy a hablar de algo, ahorita dije verde y me acordé, aparte de mis loros, que ya estás viviendo de otra cosa, dirás, estoy loca. Sí, yo dije, o sea, ¿tus loros cómo? Sí, es que tengo unos loros, quien me conoce sabe que ya tengo un zoológico en mi casa, ahora tengo loros también, mis perros, digas, no, es que... Ay, así es la edad, chicos. Quien me conoce sabrá que ya estoy enloqueciendo un poco. Hablé de verde y me acordé. Hablé de fiesta, hablé de plagios, hablé de cosas nada que ver, pero hice un collage. Me acordé de que hubo una sesión de fotos y donde saliste con un vestido verde impactante. Verde perico, de embajadora. Ah, no, es verde. Verde, como verde. Que verde. Tú sabes de lo verde. Yo solo vi que era verde un vestido hermoso. Ah, cuéntame de esa sesión. Bueno, esa sesión nos hablaron de la revista de embajadoras. Saludos a Germán, por cierto. Y nos hicieron una sesión de fotos a mi hermana y a mí. Y nos hicieron por separado y luego nos hicieron una juntas. La verdad que también esa fue otra experiencia, igual padrísima, porque cuando te imaginas que te dan una sesión de embajadora junto con tu hermana, después de tantos años, ¿no? Y obviamente igual, pues, en esta ocasión habían embajadoras de años anteriores, por ejemplo, nos tocó con Olivia, que igual fue embajadora de aquí hace muchos años, y también hay chicas que yo ni siquiera recordaba, ¿no? Y entonces, obviamente, nos vuelven a reunir a todas y ya nos dieron fechas especiales. Nuestros vestidos fueron elaborados por un diseñador de Cuauhtémoc. La verdad que me encantó el vestido como me lo dejó, excelente, muy recomendado.
mi arreglo personal fue por Josmar, igual amé cómo me maquilla, cómo me arregla mi cabello. Es un artista, sí. De verdad que a las dos nos arregló, él fue nuestro patrocinador de maquillaje y quedé encantada con su trabajo. Mucha gente me ha preguntado acerca de esas sesiones que él me maquilló y yo siempre lo recomiendo, me encanta cómo me arregla. Sí, ya nos puso el DJ música así de... Así no, que nos pongas a hacer. Ah, rico, rico, rico. Rico, rico. Que no nos conocen, que puta. Ay, por Dios. Igual hay una que se escucha así como brasileña. Ay, guachita. Ay, ay, es que si ya que no. Quiere fiesta, ya quiere sí, rumba, rumba. Ya que no vamos a cantar, vamos a bailarnos un perreo lento o algo así. Ay, ocho, la que sabe el perreo lento. Oigan, ese vestido tremendísimo. Me tienes que mandar esas fotos para subirlas. Ay, qué claro que sí. Las tenemos que presumir en el muro. ¿Será que ya nos mandaron la foto de la tabla? Ahí vi que llegó algo extraño. Vamos a ver. No será una. A ver, algo. A ver. ¿Dónde nos quedamos? A mi tío Mario que nos estaba viendo pero no nos dijo nada. Janet Arias García, besos amiga bella, cada día me encanta su canal, bellísima su invitada. Gracias, Janet. Ah, gracias. Mi amigo Ángel, ¿cómo estás? Ángel Mo HZ nos está viendo desde Coatzacoalcos, estudió conmigo en la prepa, mi rey querido. Pero Diego, no nada más nos está estanteando. María del Carmen Jiménez. Nostalgia. Heréndira, saludos para la guapa conductora y su linda invitada. Te mando un fuerte abrazo, Pao. Yo a ti, amiga, que te quiero muchísimo, y a tu hijo que está cumpliendo años, como decía hace rato, Aquiles Sanlúcar. A ver, ¿a quién nos tanté? No digo nada. Bueno, aquí a nuestra comadrita, sí, un beso. Roxy, Roxana. Noche de chica, así es, pero luego anda también con proyectos, ella es igual que nosotros. No, 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 de verdad. Esa canción somos es exitosas, empresarias, mamás, de tiempo completo, entonces, de verdad que hasta a veces se nos complica, pero sí, ya necesitamos una noche de chicas. Es que nos prende lo que estamos hablando, ay, muy seria, mira ahí. Yo quiero andar.
Estamos hablando acerca de los palenques, porque déjenme les cuento que siempre, cada año, mis amigas y yo íbamos a palenques diferentes. No, lo planeamos con tiempo, ¿no? Por lo menos para ir a ver una artista. Y en eso preguntan, oye, ¿qué artista te gustaría ver, no? Y yo dije, no, pues ya he visto varios. Pero en eso se me presenta la música y les digo, oigan, yo quisiera ver a Celia Cruz. Pero bájalo de la cabeza. También saben que estamos en YouTube, así que si usted no es suscriptor a mi canal de YouTube, de Sonrum MKB, que esté esperando ya. Inmediatamente suscríbase. Pero ahorita ya, o sea, corra y no se lo puede perder. Díganle a la gente, corra la voz, ¿ah? Corra la voz. Oye, Chiqui, Chiqui Hernández, ¿no te has puesto en contacto conmigo? ¿Qué pasa? Ay, me siento en carnaval con esa canción. Que no veo ahí mejor. No le escuchan bien aunque sea la música, si no, díganme para que le digamos al DJ. Mari Fiestón de... No se acuerda, doctora, de mí. Soy la que tenía la tabasqueña. Ah, sí, mana, sí, pero es que Mari Fiestón tabasqueño no había escuchado. Claro que me acuerdo de ti, pero me refiero a que mandes la información con tu teléfono para que la gente te contacte, para que yo lo suba a mi página, al muro de San Rumba y Café. Claro que sí, mi reina. Rosy Coello no sabe, no dice nada. Anelena Herrera Pérez, buenas noches, saludos para las dos. ¿Podría hablarnos sobre costos, Mariela? Muy importante tu pregunta, Belinda. Cuéntanos más o menos. Bueno, es que va variando, ¿no? Depende de lo que tú me pidas. Así que yo, bueno, a lo mejor tú me dices, ¿sabes qué? Yo tengo mesa, tengo todo, nada más quiero que llegues y me montes. Obviamente es un costo, pero si tú me dices, quiero que me traigas mesa, sillas y todo, obviamente tiene otro costo. Va dependiendo lo que tú me vayas pidiendo. Sí, sí. Igual hay gente, mira, la verdad es que nos ajustamos a los presupuestos. Eso es algo que igual le digo al cliente, ¿qué tanto quieres, no? Bueno, mi presupuesto normalmente el básico es que, pues tú me dices, bueno, yo quiero más flores, pues obviamente las flores naturales tienen un costo. Sí, claro. Entonces hay quienes me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero muchas flores naturales. Quiero un arco, quiero esto, quiero otro. Y se lo puedo hacer. O sea, pues digo que nos ajustamos a los bolsillos. A lo mejor tú me dices, ¿sabes qué? Quiero algo lindo, pero muy sencillo, no quiero gastarme mucho. También te puedo entregar eso. ¿Se puedes ajustar al presupuesto? Exactamente. Sí, tampoco quiero una fiesta de 100 pesos para 30 personas. Exactamente, pero es lo que te decía yo, bueno, aquí a veces sí dices, bueno, está un poquito más caro, pero como te decía yo, pagas la exclusividad de tener cosas diferentes en tu fiesta. Ah, claro, eso es básico, que tu fiesta va a ser inolvidable, que nadie más va a tener el mismo decorado. Cuéntame de la comida, ¿tienes personas que trabajan igual contigo? Sí, mira, definitivamente yo te puedo organizar tu fiesta completa. Ah. Estoy en la página, aparezco como organizadora de fiestas, de eventos. Yo, tú me dices, ¿sabes qué? Yo no quiero ver nada, quiero que tú me veas todo. Yo me encargo de buscarte los arreglos para las flores, los arreglos de globos, si quieres un arco, si quieres lo de tu comida, qué tipo de comida quieres, si quieres trompos, te tengo cotización de distintos tipos. De los trompos, ¿no? Bueno, de tacos, de los de Medellín, los de Brown, o sea, de todo te tengo un presupuesto, ¿no? Pero, igual con el equipo de sonido, bueno, quiero música, tengo con los de Abraham, tengo con los de Judas, o sea, y ahí pues tú dices, bueno, mi presupuesto se ajusta a esto, manita. Ajá, perfecto, o sea, nos ajustamos con lo que al cliente le parezca mejor. Perfecto. Hay quienes que me dicen, ¿sabes qué? Te lo dejo en mis manos, decídelo tú. Entonces, perfecto, ya agarro y yo veo todo y ya, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que no tiene tiempo de dedicarse a eso, porque obviamente eso es mi trabajo, claro. Y con todos estos requisitos y todas las necesidades que tenga el cliente, claro. Le vamos a pedir al DJ, ¿será que nos está escuchando? Que le baje tantito porque mi amiguita María
Ándale, está perfecto. Es que vino ronca, porque tanto ensayar y todo. Oye, mana, y si yo quiero mariachis, quiero banda. Quiero a Julián Álvarez, estaba aquí en mi en los cojines. Te acabo de decir que me encargo de ver todo eso. Obviamente tú me dices, ¿sabes qué? Me encargas de todo. Yo te organizo todo. Pero si no quiero hacer ni mover un dedo. No, ¿Cuánto es? Hay que darte un anticipo, por supuesto. Para sí, que obviamente tengo un contrato. Ajá. Hacemos un contrato y ya tú, para llegar a un acuerdo, obviamente para ver cuántas personas, qué es lo que quieres, qué es lo que te ofrezco y todo. Y digo, hay quienes me dicen, ¿sabes qué? Quiero que me vayas completamente todo. Igual me encargo de ver completamente todo. Hasta de mandar a hacer detalles personalizados para. Ah, ok. Sí. Etiquetas, cosas así. Por ejemplo, todo. Quiero cada uno que le pongan aquí un. O a lo mejor que me manden a hacer el nombre en MDF de cada invitado, o quiero mandar a hacer unos vasos personalizados. O sea, me pueden cargar de absolutamente todo. Conste que si te pido que me vas a sentar a Julián Álvarez ahí, cuésteme lo que me cueste, lo vas a cumplir. Ah, sí. Aunque no pongas quesitos, ni manzanas, ni nada, pero lo quiero ahí, al panzón Julián Álvarez. Perdón, mi rey, a mi marido, pero él sabe que es uno de sus amores favoritos. Yo lo sé. Así que bueno. Ahora, vamos a otra faceta, porque tienes varias. En cuanto a estudiar, abogacía, ¿verdad? No lo estás. Ahorita no lo estoy ejerciendo. Y oigan, espérese. Es que no nada más es abogada, es. Chisméales, pues. Ah, tengo una maestría en dogmática penal, en el nuevo sistema acusatorio también. O sea, aparte le dio tiempo de hacer una maestría. Oiga, ay, ¿cómo puedes? En la madrugada, ¿qué hora? No, todavía no estaba antes, ¿verdad? Sí, obviamente fue antes de tener a mi bebé. Tuve la posibilidad, también todavía vivía a mi padre, también él me motivó, me impulsó. De verdad, a mis padres los amo y les agradezco todo lo que me han dado, porque gracias a ellos soy lo que soy el día de hoy. Mi padre ya no está conmigo, pero me dejó una gran enseñanza, que querer es poder. Y él fue un hombre que a pesar de su enfermedad, nunca se doblegó, o sea, siempre con la actitud positiva ante la vida. Así es. Nunca se quedó encerrado, él siempre quería salir, tú lo viste pasar veces en carnavales, paseos y todo, mi papá lo tenía en silla de ruedas y él disfrutaba cada momento, aún estando en esa situación. Así es. Entonces eso es algo que yo admiro o admiraba de mi padre y algo que me quedó esa enseñanza, que hay que afrontar las situaciones de la vida siempre con la mejor actitud. Me acuerdo cuando fuimos a comer a Paraíso, pues. Sí, amiga, sí. ¿Verdad? Y ya estaba él en silla de ruedas y ahí fuimos dando tumbas porque esta mujer es distraída. Ay, cada anécdota que. Ay, que se pasó un tope y que. ¡Ay! Todos volamos. Demasiado. Subía y bajaba, no, sí. Con Mariana es una aventura todo el tiempo, una aventura divertida, siempre. Me encanta porque es positiva. Digo, a veces las amigas nos contamos cosas tristonas, pero es un ratito, es breve, sí. Porque esa gente que vive eternamente con estar, estoy mal, me siento mal, la verdad que contagia y al rato sale uno toda deprimida, triste, ¿no? Siempre trata Mariela y bueno, en el entorno en el que giramos, sí nos contamos brevemente, me siento triste, sí, pero, fiesta. Vamos a reír. Ay, sí, estás mal, pero ya bye, seguimos, fiesta. Entonces eso me encanta de ella y por eso hay siempre una necesidad de saber cómo está, de ir a verla, aunque sea un ratito. De rapidito, sí. Ahorita con la pandemia, créanme, que me da mucho miedo por el niño y demás, pero siempre el cariño, aunque estemos a lo lejito, sabe que estoy con ella y ella conmigo. Bueno, seguíamos con Maggie Fiestón. Sí, mi reina, sí sé quién eres, por supuesto, y claro, hay que ver qué onda tus proyectos, tus fotos de tus trabajos para subirlos. La gente le encanta chismear aquí en Son Rumba y Café. Es un espacio sin finalidad de lucro, se dice, ¿no? No les cobro nada por anunciarse. La verdad, no se anuncian porque no quieren. Porque la gente que me manda fotos y me dice, oye, es de mi negocio. Claro. Por ejemplo, me mandaron del gimnasio aquí de la escuela Asbeman. Con todo cariño, las subo.
Yo no les cobro nada porque no soy, ¿cómo es esto? Anunciante. Lo hago por hobby. Les agradezco a quienes me siguen, a quienes están echándose toda mi tontera, mi chisme. El chisme, bueno y sabrosón. Hay veces que hay música, hay veces que hay baile. Hay gente que no le gusta el baile y quiere ver música. Hay de tocho morocho. Entonces, pero si usted es empresario o tiene algún un negocio y quiere anunciarse en Son Rumba y Café, mándenme usted por inbox en la foto de su proyecto, del que está haciendo, y lo subimos. Por cierto, les cuento que la próxima semana Son Rumba y Café se va a tomar un poco serio. Vamos a hablar de un proyecto de unos profesores. Va a venir un sociólogo, va a venir también creo un abogado, la verdad no estoy segura bien, pero vamos a hablar sobre situaciones de crímenes, situaciones de delitos, delincuencia en el puerto de frontera en general. Es un proyecto, así que va a cambiar, va a estar un poco serio el asunto, pero muy interesante, muy interesante. Estaremos pendientes, amiga. Claro que sí, y sobre todo participen, cuenten. Creo que es un tema que nos interesa a todos, ¿no? En general, cómo ha estado la delincuencia en nuestro municipio y a lo mejor de qué forma podemos ayudarnos como ciudadanos, ¿no? Exacto, por supuesto, qué hacer para poder no siempre echarle la culpa al gobierno. Así es. No siempre la culpa a que la policía, que lo que sea, lo que esté pasando. O sea que si la policía no hace nada, nosotros nos vamos a dejar matar, ¿o qué? Debemos saber índices de delincuencia, cuál es la que impera aquí, cuál es la que nos preocupa más. Relativamente estamos en un lugar pequeño, tranquilo aparentemente, pero desgraciadamente, como me dijo un exalumno mío, cuidado en frontera, porque como es tan pequeño, los blancos son más evidentes. O sea, si alguien quiere robar, es más sencillo saber a quién. En cambio, en una ciudad grande, pues ni cuenta, son un montón. Pero, ¿a quién? Exacto, pero si fuéramos, si fuéramos con esa posibilidad, porque no lo somos, si fuéramos unidos, pues a lo mejor sería más fácil salir adelante y evitar algunos problemas. Porque a veces estamos, auxilio, ayuda, y la gente, esa loca, mejor se meten, se esconden. Somos cero participativos, somos cero humanitarios. De verdad que la gente últimamente ya no quiere participar, no quiere ayudar, no sé qué está pasando o porque se ha perdido esa humanidad. Sí, estamos con mucho temor. Y hay situaciones económicas que por la pandemia está empeorando. Créanme que me estoy espantando, hay gente que está perdiendo la razón. Es muy chistoso, a lo mejor lo vean ustedes chistoso. No, mi abuelita decía, es que esa persona no está escuadra, o sea, falta un tornillo, no sé cómo le quieran llamar ustedes. La gente está saliendo de control, su mente, como hay gente que ha perdido trabajo por la pandemia, que tiene pocos ingresos. Si abrimos un negocio, no a todos nos brilla igual el sol, no todos vendemos igual, y no es por suerte, es porque la economía sí está. Entonces, es estable la situación que estamos viviendo. Hay gente desesperada porque tiene una familia y no tiene que comer, o hay gente que simplemente por depresión, porque no puedo salir, se les frunce la chaveta. Sí. Oigan, me ha asustado gente que ha llegado y platica conmigo, pero así como tú y yo estamos locos, Lucas, que ya no sabes qué hacer. ¿Qué haría usted si se encuentra con alguien que llega a platicar con usted y de pronto dice, no, cuando estuve en Houston y me tomé un trago de tantos dólares, y tú lo ves como que, o sea, no estoy menospreciando a alguien, o bueno, para no ser que no me escuche yo así como que estoy siendo, como discriminando a alguien, no. Bueno, que llegara alguien y dijera, fíjate que ayer llegué y porque me invitaron allá al vuelo ese que iban a hacer a la luna. Y regresé y aquí estoy contigo porque vine a platicar un rato y a tomarme un vino. De ese calibre. Tú dices, uy, o tu mitomanía está subiendo a grados increíbles, o tu depresión por la pandemia te está enloqueciendo, o qué cosa está pasando. Veo más gente que habla sola en la calle, veo más gente que habla sola en los lugares públicos, que está solita. Ya me está dando miedo. Ya cuando veía yo esa de Walking Dead, yo decía, creo que estamos llegando a eso. Yo creo que no es de
no es de miedo y no es risible, realmente es una situación triste la que estamos viviendo en todos los países. Creo que en la humanidad no estuvimos preparados para esta situación. Más sin embargo, el ser humano es adaptable, pero sí ha sido muy difícil para muchas personas la situación de la pandemia, el estar encerrados. No todos lo pueden llevar o sobrellevar de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Hay quienes dices, bueno, pues no puedo salir y no pasa nada, ¿no? Te entretienes. Por ejemplo, yo en mi caso me acababa yo de aliviar del bebé, entonces para mí el estar encerrado como que no fue tan limitante el decir, bueno, me quedo en casa, sino al contrario, aproveché ese tiempo para pasar tiempo completamente con mi bebé, con mis hijos, con mi esposo, con mi mamá. Mi papá acababa de fallecer en febrero, entonces como que nos arropamos como familia y no fue tan difícil. Pero sí hay gente que dice, o sea, yo no tolero estar tanto tiempo encerrada, para mí fue difícil no ver a mi familia, no ver a mis amigos, por ejemplo, igual en el caso de mi hermana que estaba lejos, que si sí. Decía, bueno, no puedo ir a frontera, no puedo ir a ver a mi mamá, no puedo ir a ver al bebé. O sea, hay personas que sí les tocó la situación diferente. Yo a lo mejor no lo sentí tanto porque la mayoría de mis seres queridos están cerca, ¿no? Están rodeándome. Pero, por ejemplo, mi hermana que sí estaba lejos, sí, pues sí lo sintió porque estaba acostumbrada a venir las vacaciones o cualquier evento importante, uh-huh. Siempre estaba muy pendiente y de pronto no se podía viajar en autobús, todos teníamos el miedo de viajar en auto, no se sabía cómo estaba toda la situación, nos decían que estaba en el aire, o sea, fueron muchas cosas, todos, sí. Yo creo que todos en algún momento vivimos una situación de pánico o de terror, pero ya conforme fue pasando el tiempo... De terror. No, de verdad. No, pero es que nosotras hablamos así diferente. De terror. Entonces sí, la verdad que sí, sí fue algo agobiante. Yo creo que ya conforme fuimos obteniendo más acerca de información de esto, ya nos fuimos un poco tranquilizando, ¿no? Algunos calmando, otros empeorando. De verdad, tómelo con calma, esto va a mejorar. Somos muy adaptables, precisamente eso. Pero ¿sabe qué? Piénsele, chambele. No hay mejor terapia que la chambeadera, ¿me entiendes? Para que se le quite el estrés a la gente, porque sí está medio complicado. Vamos a hablar de gente que chambea bastante, como Taquería Rey de Reyes. ¿Dónde está esa taquería? Oiga, mándeme ese chisme. ¿Dónde está la Taquería Rey de Reyes? Nos está viendo, pero pues no sé dónde es. No puedo abrir la foto de perfil para ver, pero pues chismenos, ubicación. Bere Cabrera Flores, mi madre santa, te mando besos, mi reina. Tienes un negocio aquí al ladito, venden ¿cómo se llama esto? Raspadito. ¿Cómo? Raspadito, ¿verdad? Bolita. Raspadito. Sí, sí, sí. Vende suerte. Lo que sea. Vende suerte, mi reina querida. Oye, no nos hemos reunido, ¿qué está pasando? Gemelas, Bere, ¿qué onda? Grupo de desayuno, ¿a qué horas? Uy, que nos haga Mariela una mesa para chamacada, pero no así en cojines porque ya los huesos ya no aguantan. O cojines dobles para aguantar. O que nos pones arneses, mana, para poder no parar. Estamos para el perro. Diría la gemela, estamos. ¿Será que tú? Ay, que yo soy la más rookie de todas. ¡Carol! ¡Bashi, querida! ¡Saludos! ¡Abrazos! ¡A mi leoncito precioso! Oye, Leo, ya está grandote, ya, también lo veo, lo sigo, pero a veces no me da tiempo de ni de dar like, chamaco. Si supiera que ni tiempo de comer me da a veces, pero bueno, esa anécdota te la cuento a ti, pero terminando el programa. Se te extraña, querida. Así es, mi reina chatita. Sigues en los pasteles, estás en el proyecto Otra Mujer. ¡Otra Mujer! ¡Empresaria, emprendedora! Sí. Súper, súper bien también. Éxito, amiga. Besitos, Caro. Nos manda saludos nuestro amigo César Alfonso Ballester Ábalos. Un abrazo grande para las dos. Excelente programa. Gracias amigo. Chocho. Te queremos. Carlitos Ortiz nos está viendo, mi rey hermoso. Carlitos, claro. Saludos. Besos, Carlitos. Berenice Matías. Nos sigue viendo la blanca. Échale. La DJ de hace rato. Sí, te extraño aquí. Mira, nos teníamos la música al 100. Sí, igual nuestro nuevo DJ, pero como está ronquita y aparte luego se ponen chechos, que si esa música no tengo permiso de usarla, que si ya me van a silenciar y que si la maldición gitana del Facebook. Entonces, bueno, por mí
sería feliz poniendo música en todo el programa. O sea, mira, es que sabes que igual, mira, de frente me da todo el clima, es que también es... eso me está poniendo más ronca. Eso es, pero bueno, ya ahorita vamos a terminar el programa porque es esto que nos está esperando la botanita. Ya tiene rato y ya como que tengo ambrosia. ¿Qué dice Carlitos? Saludos para las dos bellezas. Dios les bendiga siempre, se les quiere. Gracias, Carlitos. También te amamos. Carolina, saludos, mujeres exitosas, besitos a las dos. Favela Parra nos mira, pero no nos dice nada. Favela, ¿qué onda? ¿Estás en frontera? Necesito un programa contigo, Favela. ¿Qué te estás esperando? Comunícate, hija. Habla, marca ya. Llame ya. Marca ya, Nelly Castillo. Nelly, besos para los chicos. Abrazos, besos. Y ya la gente se aburrió. Este Ale Real ya jamás me peló y se puso celoso de mi padre o de Checho. No, mándanos foto, hijo. Bueno, el caso es, ¿algún proyecto nuevo que tengas guardado entre manos? No, amiga, por lo pronto creo que me quedo con este. Te dije que creo que encontré algo que realmente me llena, me satisface, en por sentido, verdad, que disfruto mucho montar las mesas, el decorar, creo que esto vino como que a complementar mi vida. O en este momento, a mis 40 años, te puedo decir que me siento... ¡Oye! ¡Ay! Te puedo decir que me siento una mujer plena, satisfecha, feliz. Obviamente, con la experiencia ahorita de un bebé que vino a cambiar la vida de todos. Pero para bien, todo lo que estoy viviendo con él es completamente diferente a lo que viví con mis otros dos hijos. Creo que ellos también, ya como adolescentes, están disfrutando al bebé de otra forma, ¿no? Claro. Ya no como hermanos, como por ejemplo José y Canuta, que se pelean, obviamente, pues con el bebé. Es lo como que sí. Como que la cerecita del pastel que todos cuidamos que no se caigan. Sí. Y son una oración los tres y los amo y los adoro. Y para mí siempre seguirán siendo, pues como los vi pequeñitos, sí, o sea, todos. Para mí siempre serán los babies, los tres, y los amo por igual. Es más, apapaché más a los otros dos que al bebecito. Sí. Ahorita por temor, quisiera yo abrazarlo y besuquearlo, pero me da miedo porque yo tengo contacto con mucha gente. Entonces, aunque me he hecho el gel y tanta cosa, ya vacunada hasta contra la rabia, por si acaso, pero pues el bebé es otro rollo. Hay que tener cuidado porque uno dice, no, nada más afectaba a los gorditos. No, nada más afectaba a los hipertensos. No, está afectando a los niños grandes. Tú ya no respeta esto. Es un virus, ¿cómo va a respetar? Va mutando, va afectando a todos. Juanina, tu comentario, lo amé, Pepe Che. Dice, saludos, amo este programa. ¡Qué lindo! Gracias. Gracias por todos sus comentarios. A veces se me pasan algunos por cuestiones de la ceguera nocturna, de la edad, la menopausia, lo que sea, de lo que echémosle la culpa a lo que sea. Pero muchísimas gracias. Agradezco que esté todas estas dos horas, o no sé cuánto tiempo llevó, perdí la cuenta. Pero el tiempo que estemos, que usted está pendiente de nosotros, la verdad que es una bendición. El que escuche todas nuestras loqueras, a veces nuestras seriedades, se lo agradecemos mucho. A todas mis amigas en general, les mando abrazos, saludos de Veracruz, a mi familia de México, a todas les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Yo necesito contactar a un psicólogo, un psiquiatra, porque me gustaría mucho que platiquemos sobre eso de la situación en la que estamos pasando. ¿Por qué nos estamos comportando como ahora? Fríos, ¿no? Distintos, sí, desapegados. Distantes, medios locos. Es que todos estamos locos, aunque no lo creas, Lucas. De verdad, en ciertos niveles. pero bueno. Ya vamos a planear esa situación. La próxima semana les comentaba que va a ser de un proyecto del maestro Vadillo, al cual le mando muchos abrazos, que es compañero mío del Colegio de Bachilleres. Y de ahí surgió, porque te voy a contar, esto es muy interesante también para ti.
Porque, bueno, al menos yo soy súper fan de ver esas series de, sí, de asesinatos y mentes criminales. Sí. Sabes que puedo estar día y noche viendo eso. Yo soy fan, sí. También. Entonces, me asusté mucho cuando escuché ¿cómo se llama? Feminicida serial. El más importante de todos los tiempos es el del DF. Ajá. Últimamente, ¿no? Que fueron encontrando un taxista que llegó. Yo decía, ¿cómo encontraba los cuerpos? ¿Cómo encontraba los cuerpos? Que no apestaba, que él sabía, era científico, que le echaba para que no apestara. Para que no viera, claro. O sea, eso es algo interesantísimo. Y cómo guardó cada artículo de cada chica, ¿no? Exacto, eso es una cosa complicada de la mente que a mí me interesaría. Yo no soy psicóloga, ni de verdad quiero serlo, porque ya de por sí estoy medio así, me falta un tornillín, entonces estudio eso, me voy a enloquecer. Pero sí me gustaría hablar de eso. Entonces, platicando de esta situación, surge que me dice el maestro Vadillo, ¿no? Yo tengo un proyecto de este tipo, vamos a platicar, pero sobre la situación del entorno en el que estamos, que es Frontera Central, lo cual me parece bastante interesante. Yo no soy experta en el caso, pero van a venir expertos, va a venir un sociólogo, va a venir gente muy, muy conocedora. Y pues vamos a estar preparándonos para la próxima semana hablar de esto. Aquí, aprovechando que llegó mi querido precioso otra vez, Pablito. Ahí es que para mí es Pablito, ya es un Pablo. No, no, ya está grandote. ¿Será posible, baby querido, que desconectes el cable ese viejísimo, así como yo ni la oriento? Levantes el teléfono y des un recorrido para que la gente vea lo que hizo tu mami aquí desde el puto tan hermosa. Ya debe estar súper cargado mi teléfono. Nada más mueve el para que hagas un recorrido. Y ya después que hagas el recorrido de todo, le das descargar al video y publicar. O sea, la transmisión en vivo, porque estamos en transmisión. Ay, para que se echen un ojo, un vistazo, chamacada. Bueno, también agradezco que se hayan tomado este tiempo para acompañarnos. Gracias a ti, amiga, por la invitación. De verdad, te deseo todo el éxito del mundo, que este programa siga siendo más. De gracias, verdad que el tema que vas a tocar la próxima semana es súper interesante. Los invito a que nos sintonicen. Obviamente yo voy a estar muy pendiente también. Quiero participar, me interesa tema. Claro. Creo que a todos, es como te decía yo, es un tema muy delicado y que tenemos que saber como ciudadanos de qué forma podemos participar. Claro. Entonces, no se lo pierdan este miércoles que viene en Son Rumba y Café, sintonícenlo a las 8 de la noche. El jueves. Ah, jueves, perdón. Sí, hasta la siguiente creo que va a seguir siendo jueves, porque al parecer nuestro... ¿Será que lo diga como lo dice el Spider-Man Choco? Nuestro algodoncito de la verdad, nuestro cotonete de la justicia, ya nos va a mandar a dar clases, porque ya estamos vacunados los maestros. Pero los chicos no están vacunados, no importa, usted regrese a clase porque ya estuvo bueno de tanto sanganismo. Así es. Entonces, ay Diosito, como la chimoltrufia, me persino tres veces y me voy a clase, ni modo. Así que, entonces, si regreso a clase, tendré que cambiar la programación de las transmisiones, claro. Así es, pero les voy a dar un recorrido ahí en Quintín Arauz y todo, para que anden viajando conmigo por todos lados y no me olviden. Entonces vamos a cambiar esto de los jueves por otro día a lo mejor, pero mientras tanto el próximo jueves sí es este programa en donde hablaremos de delincuencia, delitos y todo lo que está ocurriendo en el puerto hermoso de Frontera Centla, Tabasco, México. Por favor, mi rey hermoso, enfoca esa foto tan preciosa de tu mamá cuando fue embajadora. ¡Qué me va a ganar! ¡Mariana Mayo Méndez! ¡Sí! ¡La porra! Ya ve que estamos enloqueciendo en la pandemia. Ay, perdón, es que yo siempre he estado así, pero bueno. Quien no me conoce, que me compre. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Por este jueves les dejamos, porque las botanas nos esperan. Ay, así que bueno, si quieres así algo lindo como lo que prepara Mariela, un servicio de caché precioso, hermoso, de categoría, de lujo, una fiesta que no se va a repetir, con detalles hermosos y bueno,
¿qué más le puedo decir? Aquí está la persona. Ya, ve ya. Ya, ve ya. Pero están son secano. A decir, llámela que ella es la precisa. Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron con nosotros escuchando nuestras loqueras. Les dejamos por este jueves con un beso maravilloso. Un beso de embajadora. A ver, ¿cómo un beso de embajadora? ¡Oh! Un beso de nutrióloga. Así. ¡Ay, perfecto! ¡Ay, bye! ¡Ay, bye! ¡Ay, ay, ay! No crean que el vino, digo, el té de kiwi nos hizo daño. No, así somos. Así somos siempre. Así es. Y con la pandemia empeoramos. Así quien que. Quien nos conoce sabe que es verdad. Ah, les queremos. Ok, muchísimas gracias. Son Rumba y Café, se los agradece. Nos vemos hasta el próximo jueves. Gracias. Bye. Gracias. Bye.